la revocatoria del proceso que se va a iniciar sobre el actual alcalde se inicia mañana 15 a las 10 de la mañana. Tendremos asistencia todo el día para que la gente que se entere de este proyecto esté atenta en el parque a escuchar lo que vamos a comunicarles. Mire, lo de la revocatoria es una expresión democrática en Colombia. Lo menos que tiene que hacer un alcalde convencido de que ha hecho las cosas bien es permitir ese tipo de expresiones. Es constitucional, es totalmente válido. Diferente es que de pronto allí estén usándose unas personas y otras estén camufladas detrás de una situación de carácter netamente político. Pero la mejor manera de precisamente desenmascarar ese tipo de situaciones es apoyar en lo logístico y permitir que esas manifestaciones democráticas lleguen a la comunidad. La comunidad es la que dice si se trata de un proyecto soportado o simplemente de un arrebato o una locura de una persona o de un grupo de personas. Yo respeto mucho esas iniciativas de manifestación popular y sobre todo de manifestación democrática. El tema de la evaluación de la gestión del primer año de un mandatario es subjetiva y lo menos que tiene que pretender un alcalde como Adolfo Escobar es creer que no tiene ni contradictores ni enemigos políticos. Entre otras cosas, yo creo que los contradictores y los enemigos políticos alimentan la calidad de la administración. En el momento en que desaparezcan los contradictores, en el momento en que desaparezcan los enemigos políticos, de pronto uno deja de hacer las cosas bien o le pierde ánimo a su función administrativa. Entonces, esto prácticamente hace un aporte a la gestión de un alcalde, sentir que tiene alguien que lo vigile, que alguien que lo controle, diferente a las IAS, porque es que uno siempre piensa es voy a cumplir esto para la Contraloría, para la Procuraduría, pero es que también esa veeduría ciudadana que se transforma en una manifestación popular, recogiendo firmas o haciendo una reunión o entregando unas pancartas o unos volantes, promoviendo una revocatoria, eso hace parte del incentivo que debe tener un mandatario diciendo o hago las cosas bien o tengo quien me vigile, tengo quien me critique.